Hola cacharreros, en esta ocasión deseo mostrarles la manera más rápida y eficiente de balancear las celdas de una batería del Xiaomi M365 y es válido también para cualquier otra marca. Yo siempre utilizo este método manual porque es el que me ha dado mejores resultados. Anteriormente he usado esta BMS que tiene dicha función y parece un poquito seria, y también en una ocasión usé el IMAX V6 AC y el resultado fue que balanceaba muy lento. Y con la propia BMS del Xiaomi no se puede contar, porque en su busbar hay resistencias de 1 kΩ y esto hace que balancee extremadamente lento, con corrientes de menos de 5 mA. Y volviendo al IMAX V6 AC, les cuento que lo compré, me puse a balancear 5 celdas de una batería del M365 con solo 1 A de corriente de carga, y a pesar que le puse buena ventilación, se quemó literalmente. Y esto fue lo que quedó de él. No quiero saber más de este aparato, no tiene sensado de temperatura interna y se calienta tanto que en su LCD no se llegan a distinguir los caracteres. Una locura. Bueno, seguimos. Si en una batería de litio sus celdas no están balanceadas, la cantidad de energía eléctrica que puede almacenar siempre es menor que la que pudiera emitir de estar balanceada. Me explico mejor. Veamos el caso que tenemos esta batería del M365, por ejemplo, que es una 10S3P con todas sus celdas nuevas. Y por tanto tiene una capacidad de 7.8 amperora según el fabricante. Hasta aquí todo bien. Ahora, supongamos que en su BMS se dañó el circuito integrado U4, que es una protección secundaria. Sus entradas bajaron mucho su resistencia de entrada y como resultado se descargaron 4 grupos de celdas, que son las superiores. A partir de aquí, al grupo de 3 celdas en paralelo le llamaré celda para que se entienda mejor. Después de reparar la BMS o reemplazarla, no podemos entregársela al cliente en estas condiciones, porque se la estamos devolviendo con menos capacidad, o sea, almacena menos energía de la que podría, ya que a pesar que todos sus elementos por separado están bien, en conjunto no trabajan bien. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, cuando estamos cargando la batería, la BMS monitorea el voltaje de cada celda, y cuando al menos una alcanza aproximadamente 4.2 volt, la BMS desconecta el cargador, o sea, que esa celda y todas las que tienen este mismo voltaje sí se cargaron al máximo, pero el resto no llegó a admitir toda la energía que podría, por lo que el límite de admisión de energía de todas las celdas lo determina la celda que más rápido alcanza el voltaje máximo de sobrecarga. Ahora, cuando estamos descargando la batería hacia el controlador del motor y el voltaje de cualquier celda alcanza el voltaje mínimo de sobredescarga, la BMS deja de entregar corriente a su salida y manda a apagar el scooter, por lo que el límite de entrega de energía de todas las celdas lo determina la celda que más rápido alcanza el voltaje mínimo de sobredescarga. O sea, que hay que pretender que siempre todas las celdas tengan el mismo voltaje para garantizar la mayor capacidad de la batería. Ahora veamos el método manual que yo siempre uso. Necesitamos una fuente de alimentación variable con voltaje y corriente ajustables. Lo primero que tenemos que hacer es cargar al máximo la batería con su cargador. Cuando termine, medimos todas las celdas y las que estén por debajo del voltaje tope de las cargadas completamente, las comenzamos a cargar. No es necesario desconectar el flexible de la BMS, aunque recomiendo hacerlo. Podemos ir cargando de celda en celda, por ejemplo la 7 y después la 10, o si hay celdas con el mismo voltaje, por ejemplo la 8 y la 9, entonces las cargamos juntas para ganar en tiempo, siempre y cuando tengan conexiones consecutivas. Entonces ajustamos el voltaje de la fuente al voltaje máximo de las que están bien cargadas, en este caso 4.1 volt, y la corriente, como es una 10S3P, podemos ajustarla a 3 A. En mi caso, la fuente solo me llega a 2 A, pero me sirve muy bien, aunque demora un poco más. A medida que pasa el tiempo y la celda en cuestión se va cargando, en el amperímetro de la fuente verán que irá disminuyendo la corriente hasta acercarse al cero. Ocurrido esto, cambian para otra celda con menos carga y hacen el mismo procedimiento. Es muy importante que tengan cuidado con la polaridad al conectar los cables de la fuente a las celdas. Aquí les muestro el resultado. Todas las celdas ya están balanceadas y la batería puede asimilar la mayor carga posible y entregarla entonces al controlador del motor y este al resto del scooter.
Bueno, espero que este video les sea útil. Chao.